Y de nuevo en Triana y en las tertulias de Ricardo Miño. Don Ricardo, buenos días. Buenos días, señor Varela, ¿cómo estamos? Pues echándole de menos, porque últimamente está usted para arriba, para abajo, actuaciones, preparando discos, haciendo cosas para los demás, y poco lo vemos últimamente. Lo mío es lo de siempre, qué amargas son mis comidas. Música por la mañana, y música al mediodía, y música hasta ahora. Pero en fin, uno es feliz con lo que uno hace y... Bien. Bien, Ricardo, tenía mucho interés en que hoy estuviésemos aquí reunidos. Además, estamos reunidos muy bien con unas personalidades importantes del mundo del baile y traíamos también a una persona que nos viene de Argentina. ¿A quién es? Pues sí, hoy vamos a hacer una tertulia muy bonita porque estamos con una bailadora argentina, Isabel Gómez. Una persona que nos va a contar toda su historia, ¿no? Y su trayectoria como bailadora, cómo ella ve las cosas, lo que ella ha vivido en España, ¿no? Con todos los artistas que se ha relacionado con gente de primera categoría. Y también venimos para apoyarla porque somos muy amigos, la genial bailadora Cristina Hoyo, la fenómena Pepa Monte, mi buen amigo Juan Antonio. Ahí, ahí. Así que estamos con Isabelita y que ella nos cuente su historia dentro del mundo del flamenco y cómo ella ve las cosas y cómo todo lo que ella... ¿Cómo llegó al flamenco. Pues Isabel, buenos días. Buenos días. Isabel. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, pues ya he visto cómo te va, le suelo ser ya argentinos, ¿no? Ella es de una localidad importantísima de Buenos Aires, de Argentina, que es La Plata, o El Plata. Un lugar único, además, un lugar... muy entrañable y además muy genuino, es decir, es como la cuna de Andalucía de Argentina. La Plata es donde mejor tango se baila del mundo, donde mejores artistas han ido y donde más se aprecia el arte andaluz. Y lógicamente ella, siendo andaluza, ha hecho patria en Argentina. Isabel, cuéntanos algo de tu vida allí. ¿Cómo te vas? Muy bien. Mira, yo era bailarina clásica, pero mis padres me pusieron en el teatro argentino y también estaba en la escuela del Teatro Colón porque quería bailar, pero no era lo que me gustaba a mí. A mí me gustaba el flamenco. Y cuando vi la película, tenía 8 años, 9... No, primero vi a Carmen Amaya, que mi padre me llevó a ver a Carmen Amaya en La Plata, y ahí me quedé impactada, tendría 6 años. Y después vi Tarantos y Montoya y lo vi 3 veces a la película el mismo día. Y le dije a mi madre que no quería ir más a bailar clásico, mis padres se quedaron mal. Digo, yo me quiero ir a España, pero en aquella época nadie se iba a España, nadie, era imposible, nadie. Y bueno, y después veo la película Los Tarantos, con Antonio. Tarantos y Montoya, que estaba Antonio Gades. Y cuando lo vi a él bailando en una mesa, después con las mangueras del agua y todo, dije, ¿quién era ese señor? Porque no se conocía en España todavía ahí, Antonio. Y cuando vino a la Argentina, no lo conocía nadie, que fue con la compañía que él forma, iba con Curra Jiménez, con Caldera de Salamanca, Emilio de Diego. ¿Teatro Avenida? Sí, el Teatro Avenida. Mm. Y bueno, y yo me fui de La Plata en tren a esperarlo. Y mi madre y mi padre no sabían nada que había hecho eso. Yo lo fui a esperar y pregunté en la boletería y me dijeron, no, está en el Hotel Castelar. Entonces yo me quedé esperándolo en la puerta y cuando lo veo venir, me presento. Yo tenía 16 años, que aparentaba tenía 13, era muy pequeña. Y entonces le dije que le conté todo como lo había conocido a él por las películas y todo. Y me hizo entrar al camerino, hablamos, estaba la polaca y el polaco también, y Tauro. Entonces me escuchó hablar, le dije que yo bailaba clásico, que ya terminaba y que mis padres me habían puesto a bailar clásico porque me gustaba bailar, pero a mí me gustaba el flamenco. Y yo le dije si me podía tomar una prueba, porque así ya no seguía con la idea de seguir pensando en España, en España, en España, y me quitaba de esa idea y seguía con el clásico. Y entonces me tomé una prueba, que se sentaron todos en una butaca, y entonces Antonia dijo, quiero hablar con tus padres.
y hablaron después con mi padre y mi madre y le dijo que me mandaran a España cuando terminara todos los estudios, que me iba a ayudar. Y efectivamente, cuando llegué a España, estuve en su casa con los padres y me ayudó muchísimo a orientarme en todo. Me dijo que tomara clases con Betty y con Azorín. Y a mí, a los 3 días que estaba ahí, yo había escuchado mucho hablar de Juan Domingo Perón. Y entonces me dice el padre, está viviendo aquí en España, sí, le digo, ya sé, pero ¿cómo hago para verlo? Yo no tenía ninguna cultura política, sí, mi padre era peronista, pero ahí. Entonces dije, ¿cómo hago para verlo? Dice, está en la Puerta de Hierro. Y me fui a verlo. Pero yo pensaba que podía ir a verlo y me dijeron no, me pidieron el pasaporte y me hicieron ir el otro día. A los 2 o 3 días me llaman por teléfono y Perón me recibe y me dice, ¿qué haces tú aquí tan pequeña? Digo, no, voy a cumplir 19 años, pero eres muy pequeña. Digo, no, le quería decir que vengo a estudiar flamenco y qué sé yo. Y bueno, estuvimos hablando como 3 horas, para mí era... increíble. Increíble, ¿no? Porque presidente de gobierno. Estar ahí con él, ¿no? Muy fuerte. Y la madre de Antonio decía, ¿y esta niña que no viene estaría...? Porque después me vine caminando, no tenía dinero para volverme, ahí no había autobuses ni nada. No sé cuántos kilómetros, pero era muchísimo. Me acuerdo que caminé y llegué al Arco de Triunfo y ahí tomé un metro. Pero estuve no sé cuántas horas. Entonces él me dijo, si tú vienes a estudiar de verdad, yo te voy a ayudar. Pero era como que me parecía medio raro, ¿no? Y bueno, cuando fui a la clase de Betty, voy a pagar, que se pagaba todos los lunes, el dinero había que dejarlo en el piano, el Mirage es 33. Y me dice Betty, no, tú esperas, que después vas a pagar. Y yo pensé que era Antonio Gades, que había hablado con... porque él me mandó con Betty. Pasa la semana y otra vez me dice lo mismo. Yo había juntado el dinerito de la semana pasada a la otra y... no, me dice Betty, no, todavía no, después. Yo entonces voy y le pregunto a los padres de Antonio, dime, Antonio, ¿está pagando la clase? No, me dice. No, habló nada más que tenías que ir donde tenías que ir y qué sé yo. Bueno, y después de 3 semanas... le dije a la maestra Betty qué pasaba. Dice, no, es que el general Perón llamó y dijo si estabas estudiando y que si era serio de verdad, lo que hacía, que él se hacía responsable y me pagó 9 meses. Oh, el parto, ¿no? Sin saber. Él después me lo dijo. ¿En qué año? Sin saber, perdón. En el 67. Entonces... me agarró. Fue muy fuerte. Se emociona. Un recuerdo importante. Entonces me dijo, cuando debutes, en algún día que debutes, quiero que me digas. Y dije, sí. Entonces fui otra vez. Y me fui en un taxi, pero después a la vuelta no sabía que yo me venía caminando, porque era mucho, muy lejos. Entonces, como yo había estudiado maquillaje artístico con el maquillador de Narciso Ibáñez Menta, y me había dado una carta para que se lo diera a Narciso Ibáñez Menta, yo con lo de Perón me había olvidado. Entonces, encuentro la carta después de un mes y se lo llevo a Narciso Ibáñez Menta, por el gran escenógrafo que estaba en el Teatro Colón, que era mi maestro también de escenografía, que estudié 2 años nada más, pero bueno, me sirvió bastante. Y entonces ahí le llevé la carta y Narciso Ibáñez Menta me dice, ¿pero tú eres alumna de Pisani? Sí, le digo, terminé. Él es el que me hizo toda la máscara del fantasma de la ópera. Y llamó por teléfono delante mío, llamó a la televisión y terminé bailando de extra, de bailarina en la televisión. Y por ahí Antonio Gades me veía arriba de un caballo de madera, otro día de cowboy y todo, y se reían porque era extra, pero yo ganaba bien, me pagaba muy bien. Entonces
Antonio me ayudaba y se reía mucho. Y dice, ¿hoy de qué vas a hacer? Hoy tengo que hacer de espía en un cementerio. Y decía, está sembrada, no puedo creer, no puedo creer. Y bueno, y así me iba ganando, iba, quería pagar yo las clases a Betty, pero no, era Perón el que estaba pagando. Entonces, yo le llevaba regalitos a los padres de Antonio, y no sabía cómo agradecer todo eso. Y me decía, no, tú tienes que guardar para los palillos y para los zapatos y todo eso. Y digo, ¿qué será lo que me dice el general que tengo que avisarle cuando debute? Y bueno, cuando debuto, me fui a trabajar con Marifé de Triana y le digo, estoy con Marifé de Triana trabajando por todo el norte de España. Entonces le avisé al general, averiguó todo, dónde iba y todo, con quién iba y todo. Y entonces, cuando vuelvo de lo de Marifé de Triana, me llaman para trabajar. Y yo le pregunto a Antonio si era un lugar, porque mucho no, un tablao, era lo que me gustaba a mí, un tablao. Y bueno, y debuto en Las Brujas. Pero era raro, porque Las Brujas eran toda gente de Sevilla. No había nadie. Y eran las mujeres más altas del mundo, sí, en aquel tiempo. Tenía que ser de Sevilla. Yo digo, pero ¿cómo voy a hacer? Era gigante, vamos, con el hombre normal y con la mujer pero normal. Pero además los cuadros eran 12, 14 mujeres. Sí, no es como ahora que es una sola. Sí, sí. Eran muchas mujeres. Sí, había un grupo de sevillanas. Sí, estaba la de bronce, estaba... Sí. Y un grupo de sevillanas siempre. Los hermanos Reyes. Los hermanos Reyes estaban. Sí, allí cantaron. Pero extranjeros no, eran todos de Sevilla. Yo digo... Entonces viene Pepe de Lucía y me dice... ¿Estaba de guitarrista o de cantador? Cantador. Estaba de cantador. Entonces Pepe dice, Argentina, vente para aquí que necesitan a una bailadora. Le digo, pero si yo soy argentina y ¿cómo voy a trabajar ahí? Que son todos de Sevilla. Que vente, que yo he hablado contigo y tiene las condiciones, ta, 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 ta. Entonces... Luis era el dueño, Luis. Luis y Paco. Sí, sí, sí. Luis y Paco. Y entonces... Unos nervios, bueno, Pepe me cantó unos tangos ahí en un rinconcito para que me vea Luis y Paco y se rieron porque yo le dije Don Luis y Don Paco. Cuando le dije Don Paco, dijeron, no, a los Pacos no se le dicen Don Paco. Pero quedó eso y ya le dije siempre Don Paco. Y bueno, cuando debuto en muchos nervios, fue un 27 de septiembre que debuté a ir Las Brujas. Y entonces le avisé al general, pero no sabía por qué. La llama a Pilar Franco para que me vaya a ver bailar. Me manda un auto con un chofer, con galera y todo. Sombrero, quería sí. Que me vieran entrar en Las Brujas con un chofer. Yo no tenía un duro. No tenía nada. Sí, para demostrar que eras importante, que era una bailarina importante. Claro, la galería, pero claro. Yo, imagínate yo en un Mercedes. Estaban blanco. Haciendo marketing. Que claro, se claro, claro. Estaban claro. Haciendo ya marketing. Pues se le venía una gran señora aquí a bailar. Un Mercedes blanco, 220, me acuerdo. Y entré por ahí y cuando el que estaba en la puerta se quedó duro, dijo... ¿Es la Argentina que va a debutar? Le fue a decir a Don Paco. Sí, en un Mercedes, ¿no? Sí, en un Mercedes. Yo entraba, el autor no entraba, eran las callecitas de la calle del Oso, sí, era sí, muy sí. Pequeñita. Sí, sí. Y entonces, claro, él dijo, te quiero hacer entrar por la puerta grande. Yo no sabía qué era. Bueno, estaba Pilar, Franco, y había mandó al embajador de España, de Argentina, al agregado cultural. Y todos eran, yo no sabía nada, pero bueno. Todos extrañados, ¿no? Sí, sí, todos. Entonces Pepe de Lucía me dice, pero tanta gente conocías y no me habías dicho nada. Digo, no sabemos. Digo, es que yo no sé quién son. Dice, es que ahí está Pilar, era un palquito que había, sí, sí. El único palquito, sí, que sí. Había. Dice, es que está Pilar Franco, ¿sabes quién es? Digo, ¿de Franco? Sí, sí, pero es la hermana. La hermana, sí, sí, sí. Y bueno, así debuté en Las Brujas y Paco, imagínate, y Luis estaban fascinados. Pero ahí no terminó la cosa. Cuando termina el cuadro, nos manda 12 jabones de jabugo que eran para las bailadoras y a los cantadores. No me dejaban salir más de Las Brujas. Era increíble. Y bueno, después me salieron cosas con Rafael de Córdoba, con, en otros tablaos y todo, pero de Las Brujas...
me pusieron la mejor compañera y todo. Hasta que al final la más alta de todas. Sí, no, pero yo era la que menos bailaba, porque bailaban ahí. ¿Tú diste con la guapa? Porque la bruja sí, tenía que ser guapa. Claro. Muy guapa y el vestuario. Ante todo. Qué guapas que eran. Ante todo. Eran pasos de guapas, sí, 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 de bien vestidas. No, la ropa era... Yo me acuerdo que la ropa era eran todas y todas con unos cuerpazos maravillosos. Bueno, claro, ahí estaba la contrahecha en ese momento. Merche Esmeralda. La Merche. Sí. Estaba la Merche por la calle allí. Sí, la Merche estaba. Guapísima. Sí, la Merche, qué guapa, qué guapa. Sí. Y la Mendiola también. La Rubia. La Cookie. La Cookie. Y Laura casi toda de Sevilla. Sí, y la madre de Malú, ¿no? La Pepa Benítez. Sí. Mujer Pepa Benítez. De Pepe de Lucía. Claro. La que después fue mujer de Pepe de Lucía. Sí. Yo toqué en el 71, toqué cuando yo estaba en Sevilla en un tablao y ardió, que eran los gallos. En 1971. Se quemaron hasta las guitarras. Como tocarías de intenso cardio, ¿no? Y se quemaron las guitarras, ¿eh? Se quemaron todas las guitarras. Era una fortuna, vamos, guitarras únicas. Y me llamó Luis y dijo, vente para acá, que... Qué bonito el tablao, ¿eh? Que puede tocar aquí. Y estando allí, coincidí con los guitarristas que habíamos, era Manolo Sanlúcar. Sí. Alberto Vélez. Manolo también estaba. Alberto Manolo Vélez. Sanlúcar. Paquito Antequera. Paquito Antequera. Y de cantado estaba el Chato. Sí, el Chato, el Chato de la Isla. Y el Moro de aquí de Sevilla. Sí. El hermano Reyes. El hermano Reyes. Y el cuadro de la bruja. Muy guapo. Sí. Pero es que antes había dos o tres guitarristas y ahora veo que hay uno. Sí. Y después eran en el Corral de la Pacheca, éramos como 15. Ahí estuvo el Mimbre, estaba el Huito cuando estaba yo, el Mimbre también, y la hermana de Matilde también estaba. Pepa. Pero eran unos cuadros con una figura es que muy importante. En esa época todavía, aunque había turismo, sí, pero no era, pero más el todavía contrataban a la gente, además contrataban una atracción también. Sí. A lo mejor te tenían 15 días a la Paquera de Jerez, sí, un mes a Fosforito, la de Bronce estaba también. O sea, había cuadro y atracción, porque la gente cuando iban a Madrid por la noche iban, sí, a los tablados. Sí, sí, la gente de aquí de Sevilla, a lo mejor no iban a los tablados de Sevilla. De toda España iban. Sí, y en Madrid iban la gente. Incluso a ver, los artistas que se iban a trabajar a Madrid, iban a verlo. Es que los de Sevilla iban corriendo los artistas a ver al final. Los compañeros, y después a ver quién había en los tablados. Sí, pero que se estaba haciendo. Pero con buena... Hombre, buena armonía. Sí. Y después... Y casi siempre se terminaba por fiesta. Juntos, sí. Además, todo el mundo se iba a tomar la copita después. Todo el mundo íbamos terminando. Al amanecer terminábamos con todos a tomar algo. Y a mí, por ejemplo, iba Camarón. Camarón entraba y tenía como una estela dejaba. Eso es lo que yo sentía. Era como una estela. Dejaba. Era caminar, porque hablaba poco, muy poquito hablaba. Era de hablar muy introvertido, me acuerdo. Y a mí me decía Argentina. Nunca me dijo Isabel. En esa época Camarón estaba en Torre Bermeja. En Torre Bermeja estaba. Torre Bermeja. Pero de Torre Bermeja, después cuando trabajaba en las Cuevas de Nemesio, que era un lugar muy bohemio, estaba Paco Toronjo. Era maravilloso escuchar a Paco Toronjo. Y entonces iba ahí Antonio Gades con Paco de Lucía y Emilio de Diego, y a veces venía Camarón. Era un lugar muy pequeñito, pero no sé, tenía una bohemia. Llegó esa gente muy, sí, muy... en el casco antiguo de Madrid. Sí. En el casco antiguo. De la Plaza Mayor. Sí. En la baja. De la Plaza Mayor. En la Cava Baja. Frente por frente a las Cuevas de Luz Candela. Sí, y en la esquina estaba el Yotis, que ahora está Lucio, sí, pero antes estaba Yoti, el Yotis, que íbamos a tomar ahí.
y paraban toda la gente, todos los artistas. Muy grandes. También en la cafetería aquella, ¿cómo era? Juan Antonio, en Alaska. Enfrente de Torres. Ahí y nos juntábamos enfrente del Teatro Calderón a buscar trabajo. Yo ganaba más dinero en Las Brujas, en las fiestas. Sí, que el sueldo. Era todas las noches, había una fiesta. Sí, todas las noches había una fiesta. Pero que eso era normal, allí entonces. No, pero de gente de Sevilla. De Sevilla que iban ahí. Estaba don Antonio Blasco, ¿os acordáis? Sí. Que se gastaba un dinero en todas las noches. Hacía muchos regalos. Su regalo, y eso era toda la noche, me decía. Me lo contaban las compañeras. Y a mí. Para adentro, venga, se trabajaba. Sí, y después de trabajar, venga, tenía como pequeño reservado allí, en habitaciones, allí mismo. Estaba Sara, ¿cómo era? ¿Sara Lezama? Sara Lezama. Sara Lezama. De todas maneras, con tu permiso, Isabel. Sí, he vivido la época dorada de los tablaos. Dorada. La época dorada de los tablaos. Perdón, antes has nombrado a Iván Esmenta. Sí. Narciso Ibáñez Menta, que era un grandísimo actor, claro. Maravilloso. Que es el padre de Narciso Ibáñez Serrador. Narciso Ibáñez Serrador hizo las Leandras y me puso a mí con Rocío Dúrcal. El doble. Sí. Trabajé con Narciso. Así que he trabajado mucho. Sí, maravilloso los dos, porque Narciso Ibáñez Menta era un actorazo maravilloso, y después el hijo, un fenómeno. Ahí fue cuando hice de extra con Narciso. Con Narciso. La voz que de extra en el cementerio. De extra en el cementerio. Como me vio de extra en el cementerio, después me dijo, quiero que hagas las Leandras conmigo, que hizo las Leandras con Rocío Dúrcal. Sí. Que eso me gustaría, no la pude ver, me encantaría tenerle ese documento. No, pues eso está en película. Sí. Entonces, Isabel, tú eres también actriz. Claro. Hacía bolo, hacía. ¿Tiene su experiencia? Lo querías preguntar. Tú sabes que en el año 70. Sí. Me tuvieron a mí y a todos los compañeros que repatriar para España porque en mi tierra se formó una guerra. ¿Desde dónde? En Buenos Aires. Sí. Raptaron al presidente Aramburu. Claro. Sí. Y se formó un cacao. Sí, sí. Bueno, se formó un cacao de los tanques en la calle. Sí. Tirando bombas de gases para dispersar las manifestaciones. Y yo iba para la Casa Rosada, que estaba enfrente de Correo. Sí. No sé si ellos para igual o no. Como en el 60, ¿no? No, en el 69. 69. Sí. Y fui a entregar, 69 o 70. Sí. No. A entregar una carta. No fue en el 70, fue en el 69. Como 69. 69, porque en el 70 yo pedí una excedencia militar para poderme ir, porque... Terrible fue. Yo fui con un espectáculo que montó Alberto Lorca. Sí. Que se llamaba Corral de la Morería. Éramos veintitantas personas. Claro, y la dirección la llevaba Curro Vélez. Sí. Entonces veníamos de París, de trabajar de París, de Holanda, por ahí, y entonces él nunca había trabajado en América. Entonces me pidió el favor. Dice, hombre, no me vaya a dejar ahora, que voy a debutar en América y a mí me interesa que tú vengas. Digo, es que estoy fichado para la mili, ¿qué hago? Si pues pide una cedencia, que te la van a conceder, que yo te la arreglo. Claro. Y el hombre me la arregló y muy bien, me fui a Buenos Aires con ellos. Íbamos para 4 meses. Y a los 2 meses se formó un cacao allí. Allí nos cogieron, nos montaron, cerraron el teatro. Sí, claro. Los aviones. Increíble. Ahí todos los gitanos asustados, todo el mundo llorando en un hotel. Claro. Y cogimos todo el mundo avión. ¿Papaya? Y de ahí, de allí nos fuimos a Chile. Estaba al lado, claro. Chile. Y en Chile hicimos una semana, porque lo cambiaron la fecha. Una semana y dos, y venga, para acá todo el mundo, ya para España. Claro, sí. Y esa fue la única experiencia que tengo de Buenos Aires, de Argentina. Bueno, hablando de la época aquella, porque yo cuando me fui a Madrid también fue en el año 67. Sí. Entonces, los tablaos estaban... era increíble, ¿eh? Porque era... Las Brujas, Torre Bermeja, el Corral de la Morería, el Café de Chinita, que ya lo habían inaugurado en aquella época, los Canasteros, Pasapoga también, pero en Pasapoga siempre había un pequeño ballet de español con flamenco, pero de español, Villa de Fiesta. Villarrosa. Pero vamos, yo donde más iba era
al Torre Bermeja, porque en el Torre Bermeja, claro, cada muy poco tiempo, ahí donde estaba Camarón, llegó Bambino, llegó La Paquera, llegó después Pansequito, sí, un jovencito, entonces cambiaba mucho de atracción. Entonces ahí se veía, era increíble, sí, lo que sí, se sí, veía. En La Bruja también, bueno, y en Canastero, increíble, sí, también, en todo. Caracol. Los Canasteros, sí. Que estaba Manolo. Sí. Después estaba Sambra, Caracol. Sambra, que era el tablao más, digamos, tradicional. Sí. Era todo más serio. Más serio. Me acuerdo yo que el director de allí mandaba siempre a callar a todo el mundo, todo, que aquello estuviera en silencio. Allí estaba de figura Rosita Durán. Rosita Durán, una gran bailadora. Y la verdad que el movimiento que había, el ambiente, sí, que había. También había unas cuevas en la Gran Vía, las cuevas de... ¿En la Gran Vía, las cuevas? Sí. No, que era para abajo, que lo puso Torre Bermeja. No, lo puso Torre Bermeja. Bueno, no me acuerdo. Que era artista de toda caminando Andalucía, a las 12 de la noche, bueno, todo increíble, todo increíble. ¿Por la Pavilla del Res? Sí, no, por allí era, sí. Entonces, el ambiente que había, sí, y eso es lo que te digo, que siempre estábamos todos pendientes, sí, ¿quién baila aquí? ¿Quién baila allí? Qué bonito. ¿Quién baila al otro lado? Sí, íbamos a ver, vernos. Venga, ¿quién está? Nos íbamos a ver, claro. Y después terminábamos juntos tomando algo. Porque era también, era cuando estaba todo abierto. Claro. Sí. Y después también había un chico, ¿tú te acuerdas de Raúl? Sí. Raúl. Raúl, claro, que era, yo le toqué la guitarra, un bailado muy bueno, hombre. Muy bailado, bueno, con él bailé yo. Sí, sí. Se sí, lo sí, tuvo con Paco de Lucía también, se lo llevó Paco. Y, sí, Raúl. Raúl. Sí, yo toqué pero con él. Falleció muy joven. En Las Palmas de Gran Canaria. Casada con una japonesa. Una japonesa, sí. No, de sí, menos estaba casado cuando yo. Sí, maravilloso. Tiene dos hijos. Lo acompañé en Las Palmas de Gran Canaria, en un tablao que había allí. Sí. Dos hijos sí, tiene Raúl. Yo trabajé una temporadita en El Duende, me acuerdo que era San Isidro. Y estaba allí Alejandro Vega, claro, con Marlene Loreto, también fue de atracción Peré, y en el cuadro estaba La Cañeta, La Amapola, ¿te acuerdas de Amapola? La Cañeta, sí. La Carmeta. La Carmeta. Sí. La Tati. La Tati. Sí, sabe que la Tati bailaba muy bien por bulería, y yo había llegado de Sevilla, y bueno, me daba mis pinceladitas por bulería, y decían todos, vamos a ver a bailar las dos, a ver quién gana, a ver quién gana hoy, a ver quién gana hoy. La Uchi y el Pelao. Y nosotros nos reíamos porque decíamos la Tati, la Tati decía, Cristina, vamos a ello. Cristina, venga, vamos. Y nos reíamos. Y con Enrique Merchot, muy amigo fui de Enrique también. Y la cantadora Dolores de Córdoba. Ah, también. Estaba Lebrijano, después entró Turronero. Después, bueno, increíble, increíble los cuadros que había. Los Canasteros eran muy bonitos también. Sí, los Yo ahí sí llegué a trabajar. Los Canasteros, yo conocí en Madrid, bueno, trabajé también una pequeña temporada en La Trocha y luego en Los Canasteros. Sí. No pise más tablao, pero sí. No, La Trocha no, la... Que era de los mismos dueños. La Pacheca, sí, que estaba para allá arriba. La Pacheca, sí. Y ahí estaba la Adela, en Los Canasteros. Adela, la de Chaqueta. La Adela de Chaqueta. Cantando para la atracción, sí, en este caso. Me encantaba Juanito Villar. Cuando un jovencito también formó por primera vez una compañía Paco de Lucía, con Camarón, con Cepero y con Enrique de Merchor, Iván y Camarón, y llevó a la Cloti. Sí. Se parecía a Lola Flores. Sí, ¿no? Es que imitaba y hacía todo, sí, lo de Lola, sí, lo hacía, sí, igual. Muy guapa. Muy guapa. La Cloti, y estaba de. Que recién nombraste, de La Chaqueta. Adela de La Chaqueta. Sí, sí. Y, y estaba Antonio Solera, que había ido recién casado con la primer señora. Sí. Era. Me acuerdo. Y otra bailadora más, y me llevó a mí. Paco de Lucía con Camarón. Ahí, y fuimos a la Argentina. Que te cuento, Carlos, que no lo conocía nadie a Camarón. Y era la primera vez que iba Paco de Lucía. Fuimos por un mes y no tuvimos éxito. Increíble. Sí, claro. Fue poca gente, pero estuvimos un mes en Argentina. Y yo a Camarón lo llevaba y quería conocer la avenida. Pero cuando vio la avenida 9 de julio, le cogí un miedo, dijo, yo hasta allá no voy porque me matan.
porque era muy grande. Entonces tuvimos que ir por el subsuelo, viste que hay un subsuelo. Sí. Y entonces del otro lado miró y dijo, pero estaba como, era impresionante. Después lo llevé a ver al Río de la Plata y me dice, Argentina, eres muy exagerada, esto no es un río, es un mar sucio. Le digo, no, que es el Río de la Plata este color, que no, que es un mar sucio, tú no eres... Que, y se fue creyendo. Claro, porque la gente espera una cosa. Sí, a mí me gustaba mucho cuando estaba allí en Buenos Aires y al Mar del Plata, ¿se llama? O Río sí, del Mar Plata. Del Plata. Sí, Mar del Plata, sí. Porque era desde que entrábamos allí, uno lo... No vea cómo se comía en Buenos Aires. Sí. Y se sigue comiendo, se sigue comiendo. Y esos guisos que te ponen, y los churrascos. Y esos churrascos. En el globo. Había una cantidad en aquella época... La lenteja con costilla. Con costilla. En el globo. Había una cantidad de gitanos de aquí de Andalucía. En la Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo. Compraban las telas allí, allí mismo las vendían. Sí. Decían que las traían de España. Sí, los manteles también. Los manteles con unos carguillas que tenían. Sí. Sí. Bueno, allí conocí yo a las grecas y todavía no eran artistas. Las grecas. Todavía no habían debutado como... Bueno, te dieron como, a conocer aquí en España, ¿no? Cuando, como famosos, sí. Su primer tema, ¿no? Y aquello era impresionante. Era raro la noche que no terminábamos y ya trabajar allí en el Teatro Avenida, allí en Avenida de Mayo. ¿Eh? Y estábamos hasta por la mañana, siempre venían pero a buscarnos. Pero esa noche te enriquecía, ¿eh? Sí. Siempre había algo. De uno, de otro. Había una, sí, sí, había una familia gitana que era familia de Enrique Escudero. Uno que era de Granada, me parece, ¿no? El guitarrista. El guitarrista, sí. Sí. Estaban allí todos los hermanos vendiendo tela y estaba, vendiendo... Estaba, allí también estaban los gatos. El gato, ¿no? Claro, el gato, sí, gitano, un gato, sí, que tenía una familia allí. El Escayola, de aquí de Sevilla, enorme, familia de Parruco. Sí, ¿no? Sí, sí, el Escayola, que cantaba, ¿te acuerdas lo que cantaba? Sí. Lo de cómo planta usted las flores. Cantaba una cosita muy graciosa, el Escayola. Vientazo, ¿no? Vientazo. Sí, es que venían por la noche a buscarnos, oye, que yo y todo el mundo con una ojera, mira. Sí. Dormíamos una hora antes del espectáculo, porque es que cuando tú... Es que llegaba a la una del día, otra vez del otro día. Sí. Y otra es que vez, después del teatro, lo normal era ir, que estaba al lado, era irse al Globo. Claro, como al restaurante Globo, para el cocido, un cocido que te ponían que te quieres morir. Sí. O te ibas al Imparcial, o te ibas a otro que estaba en la calle de atrás, el Villarrosa también, ¿te acuerdas? Villarrosa. Esa época era cuando los flamencos disfrutaban de los flamencos. Pero, claro, además, claro. Pero los flamencos se disfrutaban. Los cambios que nos han tocado allí. Ahora, en, qué pena en Argentina. Que el cambio, sí, ¿no? El cambio, sí, de, brutal. Yo cada vez que vengo. Y no, veo no, el cambio, que hay una figura que baila 48, 50 minutos el solo, y no hay cuadro flamenco, y los jaleos tampoco. Bueno. Y después cuando terminan, que se van, que yo me quedo sola, porque se van todos los artistas y se van, sí, cada uno, sí, por sí, los sola. Y yo me quedo disfrutando ahí solita. Cada uno, claro, deseando de irse a su... Y antes era el artista iba a ver al otro, al otro, al otro, y juntarnos para tomar algo y tomar. Y comer, me acuerdo, claro, que íbamos con un camarón a comer, claro, ahí abajo del viaducto, que había un lugarcito, cerraba el dueño porque más de las tres no se podía. Y comíamos todo, pero ahí estaban, te digo, Paco, y estaban todos. Y, bueno, pero tú por suerte, camarón. Tú por suerte, después que ya, bueno, te casaste, sí, te fuiste a Argentina, pero cuéntanos cómo tú has seguido la amistad con todo el mundo. Y yo seguí la amistad porque yo soy de escribir mucho. Escribía cartas y me decían, ay, nos encanta la emoción de ir al buzón y encontrar tus cartas. Y yo no quería perder todo porque me fui de una manera muy mala, porque me avisan, yo soy única hija, y me avisan que mi padre se lo habían llevado en la época del proceso. Y como yo soy única hija, mi madre me llama, me dice, no es, a papá se lo llevaron, no está en casa. Y todo lo que fui recoger las cosas pensando que me iba 2 meses y volvía. Dejé la casa puesta con el vestuario, con todo. Y eso por eso nunca lo pude superar como me fui. Porque claro, yo nunca pensé que me iba a volver a vivir a la Argentina. Nunca, 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 nunca en mi vida pensé que yo iba a volver a la Argentina. Porque esta es mi tierra y mi país es Argentina. Pero esta es mi tierra. Es por elección. Porque aquí tengo mi juventud, tengo mis amigos y he sido muy feliz. Y
he conocido gente como Antonio que me ha, gracias a él, como te conté al principio, que vio algo en mí, vio, no sé si la vocación, porque me vine en un barco de tercera, que era muy pequeña, y tardé 15 días. Y en aquella época, viajar en un barco, que yo no conocía casi Buenos Aires de La Plata, y viajar y no sé nadar, y ver en el medio del mar, sola, que no sabía nadar. Y solita, con una maleta de madera, era de madera en aquella época la maleta. Y me acuerdo que cuando había que bajar en el barco a Portugal o a Río de Janeiro, me decían, me ponían para salir el permiso, me decían, teníamos que volver a las 6 de la tarde, dice, tú a las 4, porque eran, me veía muy pequeña. Entonces yo volví a las 3. Siempre volví antes, porque tenía miedo que ellos dudaran, digo, a ver si me pasa algo. Cuando bajé a Barcelona y llegué ahí, me acuerdo, y dije, estoy en España, no lo puedo creer. Y después me tomé un tren, el más baratito que había. Un tren no sé cuántas horas tardé. Y cuando llegué y le dije a Antonio que había llegado, se quedó. Dijo, no puede ser. Pero, 2 años hace que estaba diciendo que pero, iba a ir. Pero Isabel, tú venías ya esperándote a alguien, organizado algo cuando no, te llegara. No, Antonio me había dicho que tenía condiciones y que me sí, iba. Sí, que te viniera, pero sí, sin nada. Pero yo, concreto, tenía la, ¿no? Yo sabía lo que iba a hacer. Aventura, total. No, no, pero yo sabía. Yo tenía claro lo que no me gustaba, que no iba a hacerlo nunca. Y sabía claro lo que me gustaba. Que venía, como vienen ahora las chicas de, bueno, voy a decir Argentina, por ejemplo, que vienen 20 días y toman clases con 15 maestros un día cada uno. Así, no sé qué es eso lo que hacen. No, como un tour, no se lleva nada. Como un tour y no se llevan nada, ¿no? Pero bueno, que hacen un seminario de 3 días, no entiendo tampoco eso. Pero bueno, todo cambió y por ahí yo no cambié. Porque yo tomaba clases con un maestro y seguía con ese maestro. De otra forma. Y me gustaba ese maestro y quería ese maestro. Y bueno, entonces la formación también, escucharlo mucho a Gade y admirar después cuando con Cristina, las cosas que Antonio me decía de Cristina las tengo guardadas como en una caja fuerte. Claro. Cosas maravillosas cuando me decía, anda ahora que tienes que ver las manos como las hace. A ver, ahora es cuando va a salir con el buito, fíjate en esa parte de esto, ta, 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 ta. Y yo le, era toda una obediencia muy grande y lo quise mucho a Antonio, para mí fue el maestro, el amigo, el hermano. Sí, tuviste suerte porque y que has compartido muchas cosas familiares con él también. Y después también cuando... Nacimiento de sus hijos. Sí, cuando nació mi hijo, la madre estuvo al lado mío todo el tiempo. Y después cuando tuvo un accidente... Hilarios, Antonio me mandó al hospital para que cuidara al Huito. Y muchas cosas que él se vino aquí a Madrid, fue a Madrid a llevar a su amigo y su compañero Hilarios, que la compañía quedaron, ¿te acuerdas? Sí, quedamos allí en Buenos Aires. Sí. El accidente de Hilario, que era el manager de Antonio Gade, y el amigo estábamos en Mar de Plata. Y entonces iban a Buenos Aires. Sí, iban a Buenos Aires porque estaba la chunga. Sí. Y la chunga quería ver a Hilario porque era el que le organizaba unas actuaciones por allí, por Buenos Aires. Sí. Y de Mar de Plata a Buenos Aires, pues los dos que iban en la parte derecha del coche se mataron, se dieron un golpe. Y Alberto Hilario, el manager de Antonio, de Gades, que estábamos nosotros allí. Se levantó, empezó a decir, ¿estáis bien? ¿No estáis bien? Pero a los 5 o 10 minutos, nada. Y nos pilló allí en Mar de Plata. Mar de Plata, sí. Y ahí Antonio Gades me dijo, quiero que hasta que venga la mujer del Huito, te quedes tú a cuidarlo. Yo me acuerdo que me quedé unos cuantos días. Sí. Hasta que vino la mujer del Huito. Grandísimo bailador, ¿eh? Sí. Esos brazos flamenco. Que eran alas, sí. Alas, un águila era, ¿eh? Sí, sí. La presencia de él, qué cabeza, y esa cabeza de Huito, ¿eh? Esa cabeza de Huito. Estética. Un bailador. Bailador, ¿verdad? Con toda su palabra. Sí. Y la ética. Sí, todo. La ética era todo. Bailador, bailando varonil. Sí, bailando. Sí, ha quedado ahí.
Sí, ahí ha quedado. Bueno, Isabel, ¿y cómo están las cosas de flamenco ahora por tu tierra? ¿Cómo lo ves tú? ¿Van gente para allá? Llevan, porque antes se solían ir muchas compañías, ¿no? Antes iban muchas compañías, ahora compañías. Sobre todo al teatro este Avenida. Sí. Y había otro, el Apolo también, creo que era. Sí, ¿no? Pero el después Apolo está también. El Gran Rex, que han también ido ellos. El Gran Rex, que hemos estado siempre, pero también el Ópera también. El Ópera. Pero cuando compañía ahora, por no, aquí, después de Gades, compañías no ha ido. Muy pocas, ¿no? No se ha visto más compañías. Sí, fue José Antonio, sí. Pero ya compañías como se veía antes, es que tenías la esperanza porque venían compañías grandes, la cumbre, mucha gente, flamenca, sí. Claro, y yo estaba con todos porque como trabajé con el hijo de Porrina de Badajoz, con Juan Salazar, sí. Excelente persona, la verdad. Que además tuve suerte, trabajé con gente, o también era mi manera de ser, que yo no me peleaba con nadie. Cuando a mí Merche me dijo, tienes que hacer así, porque hay gente que te pueden hacer daño en el tablao, o esto, el otro, tú no hables nada, porque... Y cada uno tenía que pagar el derecho de piso, y yo no, la verdad que no he tenido problemas con la gente, he trabajado... Con Rafael de Córdoba también muy bien y tenía su carácter y todo, pero de todos aprendí lo mejor, ¿no? Eso es de inteligente. Sí, porque ser inteligente. Estar en un tablao era lo máximo para mí, pero en un teatro yo ya estaba acostumbrada por el teatro argentino y todo, claro. El teatro me encantaba. Estar con Marifé, aprendí mucho también. Marifé también era una excelente persona. Qué buena gente. Qué buena gente. Sí, ella... Bueno, entonces el movimiento de Argentina ahora mismo, ¿cómo lo ves tú? Y van gente dos días. Entonces cuando quieres ir, además, está tan mal el país, desgraciadamente, claro. Que las entradas son muy caras, qué sé yo. Muy caro. Yo no soy asequible. Si sí, es que antes iba una compañía a Argentina. Un mes. Dos meses. Allí en un teatro. Pero había que estar un mes mínimo para compensar. Bueno, los viajes y todo, lógicamente, claro. ¿No? Eso era, pero lo sí, llenaban. Es que ha cambiado. Si tienen que hacer. Cristina y Juanito han hecho tres funciones. Había que hacer tres funciones diarias. Allí mira, si daba. Dos y los sábados tres. Había público para más. Y eso es que daba. Con Curro Vélez hacíamos dos. Y los sábados tres. Y los fines de semana tres. Los, sí. Los hacíamos bien y sábados tres. Pringado, sí, todos los días pringado. Sí. Y lleno y con... Dos. Lleno, todos los días se llenaba. Todos los días dos. Y íbamos para tres meses, lo que pasa que ocurrió. Y después que se iban a Córdoba. Y después iban a Córdoba, Rosario. Y iban distintos. Pero ahora también hay que decir que en España tampoco hay compañías grandes que vayan a ningún sitio. No hay. Ahora es imposible. No hay ni una sola compañía. No son momentos fáciles para mantener una compañía ni para... La última que fue Cristina. Sí, sí. Que lo llenó, claro. Y fue maravilloso lo que se vio en el Teatro Avenida, fue sí, pero que de hecho las compañías fijas que había aquí, las últimas, digamos, las... ya no hay compañía, se han acabado. No hay. Hay que tener en cuenta que sostener. Sí, perdona, estamos hablando primero estoy hablando de una época del respeto al artista. Sí, sí. Tanto en La Bruja, como Los Canasteros, como sí. El Corral. Sí, sí. Allí empezaba el artista la y disciplina. Allí se callaba la gente. Sí. Fuese de fiesta, fuese como fiesta. Sí. El respeto absoluto. No, es que se iba a trabajar de verdad. La señora era la señora, dentro y fuera del escenario. El respeto era absoluto. Sí. Si alguien se dirigía, le pedía permiso al marido, sí, por favor, me sí, puedo sí. acercar, puedo... Y eso... Fue una época donde la radio era importante y de más era el espectáculo, claro. Ver a la gente de verdad. Yo siempre le digo detrás del micrófono que sobre todo los bailarines o los guitarristas o el mundo del flamenco tiene tantas horas detrás. Mucho. Para hacer las cosas sí. bien. Terminar el compás con el fin de la guitarra, no hacerlo en cualquier momento. Hoy todo es improvisado, hoy dar todo igual 8:80. Es que son, entonces, como no tiene tampoco alguien
que realmente los obligue, digamos, en el sentido de profesional, decir, esto hay que hacerlo en condiciones. Pero eso ocurre hasta en la hostelería, o la gente mete los dedos en los vasos, te quitan el plato de cualquier manera, te hablan de tú. Carlos, creo parecido, que todos bailan casi parecidos, no hay personalidad. Antes el güito era el güito, el mimbre era... Todos tenían... Esa es la gran pérdida que tenía. Claro. ¿Me entiendes? Cada uno tenía su personalidad y tú cogías y mirabas, eran todos distintos. A todo, hoy huele no, pero a todo. Porque no tienen referente. Sí, sí. O sea, no, referente. Sí. No tienen referente. Ellos bailan, sí. Zapatean, sí, mucho. Hacen lo que quieren, pero no tienen un referente de decir, voy a guardar esta estética de este bailado, sí, que me gusta, exacto, o voy a bailar de esta forma, o voy a poner los brazos que tenía Guito, que y los silencios, esos silencios del caminado. Baila un poco al barullo. Y al barullo, y además ese silencio no lo trabajan, eso, ese caminar, esos silencios. Ahora mismo es más importante para lo que hay técnica. En la fuerza. Y la técnica. Ah, la técnica. Fuerza, claro, y técnica. Pero es que están 45 minutos zapateando. Y claro, cuando te levantas, bueno, estás contracturada. Yo quedo contracturada porque digo, quedo en una tensión. Y la mujer baila como el hombre. Claro. Todo lo emplea. No son femeninas. Han perdido. Se han ganado cosas, por un lado. Sí. Pero se han perdido muchos valores artísticos, ¿no? Claro. Y después. De sabor, ¿no? Después, en el silencio. El silencio lo que del tablao, no me refiero a ese de ahí, porque el que va al, exacto, teatro, sí, todo el mundo está callado, pues no lo dicen, ¿no? Claro. Pero antes uno tocaba para él en un momento determinado y bailaba para él, sí, y ese era el duende, ¿no? Es el momento del silencio donde, si te gusta lo que estoy bailando, mejor, pero yo baila para mí, ¿no? Entonces, es como decía Ricardo, dice, los días que peor he tocado me han sacado por la puerta grande y los días que le he puesto yo más amor a esto, más soy inadvertido. Es decir, que no siempre coincide el artista con lo que la gente quiere. ¡Chimpum, pum, pum! Y entonces la gente aplaude ya y se supone que ha terminado, ¿no? La gente, cuando empezáis ustedes a bailar, ¿no? Y a ser zapateado, y está el intermedio donde hay que esperar el silencio, que luego entre la guitarra. La gente un poco está perdida, ¿no? No sabe nada. Y después, la gente joven, salvo raras excepciones, no tiene referentes, como dice Cristina, como dice Juan Antonio. Cada uno tiene su personalidad. Y además yo creo que con Cristina hay un antes y un después en el flamenco. Sí. Sin lugar a dudas, porque está Antonio Ruiz Soler, Antonio, el gran Antonio, sí, en el Ballet Nacional. Claro. Y es sustituido por Antonio Gades en segunda parte. Sí. Y entonces Antonio empieza, Gades empieza a crear un nuevo ballet, con nuevas figuras, con nueva gente emergente y con gente de todas las partes de España, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza de verdad a verse el flamenco y las diferencias que hay también con el clásico, ¿no? Pero él también mete clásico, mete bailables, ¿no? Pero además rompe también y hace las coreografías que termina de las compañías que bailaban de a uno, de a dos, cuando rompe y empieza a hacer bodas de sangre y ves todo, una parte actoral. Él hace que los bailadores y las bailarinas sean actores arriba del escenario. También. Me gustaría que hubiera la palabra a Juan Antonio, que lo tenemos ahí en el lado, sí, del corner. No, en el corner. Qué difícil cogerlo. Sí, sí, no. Bueno, lo tenemos Juanito, plano. Que ha hecho cuatro películas. Lo tenemos. Sí. Y es un bailarín excepcional. Era el oponente de Antonio Gades, y en las cuatro lo matan. Sí, sí. Y al final tú te lo llevas vivo. Tú te lo llevas vivo. Sí, y yo me lo he llevado vivo. No, Juanito. Y lo bien que se muere. Juanito no es excepcional. Juanito es normal. Sí. Es normalito. Sí, sí. Lo que pasa es que yo lo que considero siempre que digo que yo creo que he sido un buen profesional. Un buen profesional. Se acaba hasta ahí, ¿no? Que es lo que había que ser entonces para destacar un poquitín, pues había que ser un buen profesional, porque si no había manera de destacar, pasaba desapercibido. Y entonces yo creo que esa es la historia, ¿no? La historia es de que uno ha sido buen profesional, punto. Sí, ni figura, ni nada de eso, ni nada que se le hace. Pero bueno, Antonio, lo que no cabe duda es que cuando bailas tú con Antonio Gades, bueno, o tú tienes que ser muy bueno o tú no podías estar ahí. No, o sea, claro, que no, claro, por eso digo un buen profesional. Bueno, pues un buen profesional pues era lo que era. El segundo de Gades. Yo Gades bailaba y bailaba casi todo, lo hacía. Claro. El oponente era yo. Bueno, pues bueno. Quizás pues, sea por tu modestia, ese, porque casi no, todos los grandes tienen mucho ego, ¿no? Pero hay gente que son gente muy importante, que son de andar por casa, o sea, son tan sencillos que se llega a ellos. Pero es que es la verdad, es que esa es la verdad, esa es la pura verdad. El que está en ese sitio también era súper importante. Bueno, no todo el mundo estaba en el sitio de Antonio Gades y al lado de Antonio Gades. Pero aparte de eso, perdona un momentito, quiero decir que aparte de lo que tú estás diciendo con tu modestia, las cuatro películas que se están hablando ahora mismo con Antonio Gades, figurón, eres
protagonista. Claro, sí. Es lo tuyo. Que porque es que las escenas, una de las más fuertes que había siempre en esas películas, las terminabas tú. Estabas sí, tú ahí de sí, protagonista. Sí, bueno, sí, vale, sí, la pero, verdad, porque las peleas. ¿Quién se peleaba con Gaby? Sí, pero yo creo que ¿pero quién era... se peleaba con Gaby? Sí, pero que sincero, creo que es una no suerte. No, si soy sincero, si no, si. La verdad, si ya, pues entonces. Si, era, sincero, eso si era es un lujo de... haber hecho claro. eso, ha sido un lujo en mi pues vida sí. artística, ha sido lo, el máximo que yo he aspirado. Y a lo máximo que yo aspiraba. Y estaba al lado de, para mí, el mejor. Hasta el momento. No ha salido nadie por encima que diga, no. Pues este es mejor que Gaby. No. Es mentira. Mentira. Yo seré un antiguo, me dirán, me tacharán de lo que quieran. Pero yo digo lo que siento. Sí. Pero y tampoco... me parece, y yo he visto muchos bailarines, también he visto uno que diga, este fíjate, cuando Gaby tiene salió, todo, este viene igual, este está funcionando. No, pero completo, veo gente que baila muy bien, sí. que hay que reconocerlo, es que baila bien. En el flamenco existe una cosa que en otras culturas no existe, ¿no? Sale uno y es muy bueno, ¿no? Y, sí. y ese ya es el mejor y ya no hay nadie igual que ese, ¿no? Saldrá otra cosa que tirará por otro camino, pero que también es bueno. Sí, pero ese no, ha cerrado un ciclo. Ese ha cerrado un ciclo. Sí. Y dentro de ese ciclo, porque esa rima ahí será un imitador de ese ciclo. Luego saldrá otro que desarrolle otro ciclo y que se tiene que ser totalmente ya, diferente ¿dónde, a eso. ¿Dónde está ese otro que ha salido? ¿Ha salido? ¿A dónde ¿dónde está? ¿Quién? Hombre, dime quién. No, ahora bueno, ahora hay gente no, que baila muy bien. Lo que pasa es que los ciclos son más cortos. Ahora estoy diciendo que hay gente que baila de escándalo de bien. Sí. Pero tú dime uno que sobresalga por encima de todos los demás. ¿Quién? No. Ay, este baila bien, este no, baila muy bien, este baila muy bien, aquel baila no, pero también a muy si bien. Me entiende, hay que varios yo, que bailan muy bien, pero lo que yo no, quiero uno comentar, que destaque, no. Sí, pero lo que yo quiero comentar sí. Es que el baile son muchas cosas en el baile, la sí, forma de bailar. Pero en un momento, entonces, hombre, el profesional que está hay viéndolo, cosas, está midiéndolo claro, todo. Hay la cosas estética, en no, el arte, la forma de hay cosas en el arte la coreografía. Que empiezan y están cerradas. Eso es una creación. Y esa creación empieza y termina. O sea, es una obra, es como un cuadro. Tú coges un cuadro y ese cuadro de Goya, que es maravilloso. Y aquel es Zurbarán, maravilloso también. Y no es comparativo una cosa con la otra. No, pero uno si no tiene... estamos comparando. No, yo no, lo que no, digo no, es que es como yo hablo de Gades, que estaba hablando de Gades, pero es que Antonio quedará para la historia ahí, Pilar López va a quedar para la historia, es, Carmen Amaya quedará para la historia. Exactamente. Sí. Eso es lo que quiere decir, pero quiere decir que hoy día hay una, por llamarle de alguna manera, una descompensación, porque muchos muy buenos, pero en el mismo nivel, y a mí lo que me gustaría, a mí, hablo personalmente, es que uno sobresaliese mucho, ese acaba ya, aquel es fenómeno, lo hace todo, tiene todas las cualidades, reúne todo. Y no encuentro, o sea, no veo esa persona. Es que la carrera de Antonio Gades también. Yo pienso también, que muy larga. Pienso también que, por ejemplo, ¿quién lo va a coger? Nada. Sí. Tendría que uno que sí, empezara sí. Y llevar sí. Decía que lleva años. Antonio Gades sufría, tenía por ti admiración. Es decir, cuando uno admira a un compañero, lo deja que sea él mismo. Y no necesita decirle nada porque se va a cumplir la profesional. Cuando hay un competidor, me refiero, que va a por él, entonces cuando se clona el artista, y entonces va mal, ¿no? Es como que quien toca dos aguas que apaga a Lucía. Pues mire usted, pues no, le da la técnica, pero no le va a pegar el pellizco, lo mismo que cuando cantaba Camarón, pues... Exacto, de todas maneras, yo creo que el éxito ahora es más efímero, ¿no? Ahora mismo sale un bailador destacado, o que sale dos veces en televisión, o tres... Entonces hace unos años de gira, pero unos añitos. Y nada más, se acabó. Y ya está. Y ahora pues hay otro que está destacando y la gente, ya la gente no es fiel a esa persona. Se pisan más. Sino la ha visto bailar durante dos o tres veces, ahora se van a ver bailar a otro. Ahora a ver bailar a otro. No, no tienen siempre ese público fiel que durante muchos años les llena el teatro. Entonces todo es mucho más efímero, más corto. ¿Qué está pasando con la discografía? Está pasando también más igual. Corto. Igual. Es una temporadita. De Usai Tirada. Ya pero, viene el otro de cortita, que es lo que está diciendo. Yo antes cogía uno, se compraba uno un long play de eso y lo quemaba uno, de escucharlo una vez, otra vez. Claro. Sí, ahora, sí. Yo te puedo decir que yo tengo en mi casa ahora mismo 6-8 CDs sin abrir todavía, que me lo han regalado compañeros, y allí los tengo, que no lo abro. Y si lo abro, lo escucho una vez. Lo escucho una vez por compromiso de que me lo han regalado y tal,
oye, me gusta, no me gusta, esto, lo otro, ya está. Todo, ya no todo lo ponemos. Es más rápido, todo, ahora todo es más ha rápido. Ha cambiado socialmente. La vida es más deprisa en todos los sentidos. En todos y los aquí, sentidos. Y en el arte, exactamente vale. Igual. Y después te digo una cosa. Todo va mucho más deprisa. Hay que también comprender cómo se vestían antes los bailadores. Eran su pantalón de bailar, su chaleco de bailar. No es que haya que seguir con lo anterior. Pero los bailadores se compran en la tienda de ahí enfrente los pantalones con el talle bajo, la correa, y las camisas también en la tienda de ahí enfrente. ¿Sabes lo que te digo? Entonces salen vestidos todos iguales, todos de calle, y parece que llegan de la calle. Y de traje que lo puede llevar un oficinista o lo puede llevar uno que va, que trabaja en la farmacia. Sí, un paradero. Entonces no hay esa disciplina de me voy a hacer un pantalón, me voy a hacer esto. Había que cuidarse mucho, tú sabes, Cristina, cuidarse mucho, tener muy buen cuerpo, muy buena hechura. Claro. Sí, claro. Porque las mujeres sí. Aquí la cinturita las mujeres así, siguen pegadas de vientre totalmente, y es difícil. Las mujeres siguen manteniendo el salir con su vestido de bailar. Sí, sí. Tengo que, no por ser andaluza o sevillana, pero las de aquí son las que mejor van vestidas. Siempre, siempre. Mejor peinada, mejor vestida, mejor de todo. Con su vaineta, con sus flores. Pero el hombre se ha acomodado a salir de cualquier manera. Tú veías a una mujer en un tabla, en cualquier sitio vestida, la veías peinada, salía y nada más salía y decías, esa es de allá abajo. Sí, sí, sí. Está claro, bien, eso estaba clarísimo. Esa es de allá abajo. Las cosas cuando se masifican, pues algunas partes ganan, otras partes pierden. Ahora mismo el respeto artístico, eso se ha perdido. Hoy cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Sí, todo vale. Y entonces es una creación, y eso no es una creación. Mire usted, poner una cabra boca abajo, amarrar con una cuerda, eso no es una creación, es una aberración. Una creación. Entonces, antigua, yo me acuerdo en mis tiempos, ¿tú cómo ibas a hacer eso, por Dios, hombre? Te daban con la cabra en lo harto. ¿Qué? Es que tú no podías hacer eso, hombre. Es que había 80 que te decían, pero tú dónde vas, payaso. Pero Ricardo, además, no puedes no hablar. Podía, sí. Ricardo, además, no puedes hablar con toda la gente de esto. Entonces, pues bueno, entonces eso es porque no hay más academia, ni más artistas que hay hoy en día. No lo ha habido nunca. Sí, pero no lo ha habido nunca. Pero ten no. cuenta de que todas van, entonces, todas van degenerando. Es decir, se masifica. Todo el mundo quiere hacer algo suyo. Todo el mundo quiere. Y claro, al final terminan deformados. O sea, yo cuando las cosas se masifican. Y se bailaba como se bailaba. O sea, no había 17 formas de bailar. Tenía el dueño tuyo, podía tener lo que tú quieras. Hoy se baila bien. Sí. La técnica, obligado a los llamados. Mira, hoy en día. Pero hoy se baila bien. Mejor que el que no supiera bailar antes. Claro. Hoy se toca mejor. Bueno, depende. Depende de al que tú me lo compares, ¿no? Claro. Si tú dices que toca bien porque corre mucho, pues mira usted, eso no, para mí claro, no toca no, bien. No, no. Si tú bailas bien porque taconea mucho y porque hace 20.000 escobillas, sí. Usted se queda solamente en una persona que hace muchas escobillas y mucha técnica. Sí, sí. Pero usted es un espantapájaro. Usted no tiene estética ninguna. Ya. Al lado de lo que estamos hablando, Antonio Gade, pero tú como guitarrista, y con lo estás hablando de guitarrista grande, de gente, ¿no? ¿Cuántas veces el guitarrista se ha puesto a bailar ahora y dices? Antes había un respeto. Te decía alguien que le había tocado a gente grande, le decía, espérate. No voy a intentar. Yo me acuerdo que tú estabas al lado de una persona que era famosa en aquella época y tú estabas. Siempre loco por cogerle un detalle, pero no solamente cómo bailaba, sino cómo se comportaba. Y entonces tú veías que esa persona era, no sé, que fuera un loco, que también lo había. No, y saber estar, saber comer. Había que aprender a comer, no podía llegar con señores y después saber comer. Pero es que ya el conocerlo, estar cerca de esa persona, ya eso era un privilegio. De un artista a otro artista, ¿no? Porque al que tenía. Bueno, por regla general siempre las figuras siempre han sido un poco más mayor que los que estamos ahí, que estamos deseando de verle algo, deseando de conocerlo y hablándole de usted con un respeto increíble, ¿no? Las cosas, la vida va avanzando, dice que todo ha cambiado todo, mira. Ha cambiado, Cristina, ¿a quién le daban un teatro? Dime esto, vamos a ver. Ustedes lo habéis vivido. ¿A ustedes daban un teatro cuando ustedes tenían 16, 17, 18 años? ¿Un teatro? ¿Cómo que te daban un teatro? ¿De qué? ¿Para hacer tú nada? ¿De qué? Es que porque. ¿A quién te iban a dar un teatro? Para que te dieran un teatro para hacer un espectáculo, tú tenías que tener una trayectoria. Y solvencia. Y una solvencia. Que podías hacer algo. Tú participarías en un espectáculo, pero tú no era tu concierto. Que va. Y hoy le dan un teatro a cualquiera.
Y es, y es un disco cualquiera. Sí, 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 sí. Claro, claro. Como si lo hacen hasta, se lo hacen en casa. Hay quien sí, está sí, preparado, sí, hay quien claro, está preparado y hay quien no, quien está, no está preparado. Claro, pues esa claro, es la masificación de que yo me refiero. Pasa como todo, ya la feria. No, pero mira, ahora. Como sí, o todo, se masifica y ya se ponen. Totalmente, y se sí, pierden las cosas. Sí, ahora también pasa de que antes, yo lo hablo por mí, yo le tenía un amor al baile y le sigo teniendo. Hoy en día hay muchísimos artistas que van al teatro o van al tablao como si fueran a una oficina. Sí. O sea, se olvidan del baile totalmente. Van, bailan. Eso llega a la monotonía, esa es la técnica. Claro. Bailan y salen rápido. Rápido, sí. Salen lo más rápido. Como un reloj. Como un reloj siempre. Está, sí. La monotonía. Llegan, hacen su bailecito, hacen su lo que sea, su baile, o van al teatro, entran en su camerino, se preparan y después salen del camerino y son. Son, vuelven a ser otra vez, ¿cómo decirte? Vulgares. Pero Cristina, que salen sí, 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 maquillados. No me atrevo tanto, no me atrevo tanto. Sí, pero que se vuelve a tomar la copa y le dice, ahí está el artista, no, que no sabe, no sabe. Es que hay un cambio. Yo lo que noto es que salen maquillados de su casa y entran rápido y se meten y a los 10 minutos los ven en el escenario. Y la otra cosa que tenías una hora para maquillarte y para hablar y escuchar la música y todo eso ya no, no se ve. Sí, no, que todo es más acelerado y menos emocional en el sentido de que hay mucha gente que baila, que tiene la habilidad de bailar y ya está. No es que viva por el baile. No, no vive. Que tienen habilidad, que han tenido la suerte de tener habilidad, han aprendido a bailar y claro, y de eso hay muchos. Viven del ahora baile. Mismo, ahora mismo dices tú. Viven del baile, no. Ahora mismo dices tú. Para el flamenco, baile, el flamenco en mi vida es una forma de vida y suena risa. Exacto. Sí. Cantigua, que sí, mayor está, sí, se ríe. No, tienes que hacer tu forma de vida, está claro. Y es que es así, que tú te levantas pensando en el baile, pasa el día pensando en tu baile, ejecutando tu baile, siempre está la cabeza. Y te acuestas está con tu baile. Pensando en este en caso eso, hablamos de baile ahora, ¿no? Qué bonito y del baile. Que pensar desde que claro, te levantas. ¿Qué sabe qué pasa? Sí. Que esa forma de vida y el trabajo que tú haces y el amor que tú le tienes es la flamencura, sí, que es la que no debe de perderse nunca. Porque el flamenco tiene una identidad tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que necesita muy poquito. Exacto. Solamente ensayo, trabajo, sí, sacrificio, afición. Vocación. Sí, sí, sí. Pero claro, todo eso se. De un no punto se... de cosa, pero ahora eso, que tú has dicho ahora mismo, que vienes de afuera, que te estamos preguntando que cómo lo ves, cómo está, y tú me lo estás diciendo, sí, y igual, faltan muchas cosas. Sí. Faltan muchas cosas. Sí. Que, antes estaba pensando en el pendiente, esos iba valores, por un esos escaparate. Se están perdiendo. Escaparate y pensabas. Este pendiente es para bailar. Esto claro, es para claro, claro. Eso es que y qué bonito esto para ponerlo, no, cambiarlo no, con aquello. Y no, no, pues no. Están no, pensando no, no. En yo recuerdo que cuando yo me pegaba, por ejemplo, de los tablaos que más, aparte que me recorrí mucho, ¿no? De Madrid, sí, de todo, ¿no? Sí. Todos los sitios, pero donde yo más era como mi bueno, casa en aquella época, era el tablao de los gallos, ¿no? Y el dueño me quería mucho, el dueño de Prado me apreciaba el hombre mucho, ¿no? Y me tenía allí como una cosa, yo le tocaba a la actuación, le tocaba a la paquera, le tocaba a Fosforito, le tocaba a aquello, lo inauguró Antonio Mairena, recuerdo, y habíamos dos o tres guitarristas y uno de ellos lo tenía reservado para tocar solo, o algunos solo, y le tocaba a la actuación, ¿no? Bueno, pues era como mi casa, como mi cuartel general. Yo cuando allí venían las bailadoras a buscarme, venía Manuela, Manoli Vargas, sí, decía Ricardo que vamos a una gira, que vamos y tal, nos vamos a llevar un mes, hombre. Y venga, yo me salía de allí, pero estaba en Francia o estaba en América donde me sí, solicitaban y cuando volvía allí. Bueno, pues yo recuerdo que cuando yo ya me llevaba allí más de dos meses, a mí me costaba trabajo de tocar, a mí me picaba el cuerpo, sí, cogía la guitarra. Y me costaba enorme, yo no veía aquello, porque yo era una persona de teatro, yo estaba acostumbrado claro, al teatro. Que era cada día diferente, era un mundo totalmente al tablao, ¿no? Y yo veía a los compañeros míos que iban allí, bueno, y era como si se comieran un plato de chícharo. Sí, 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 sí. Claro, y ya está. Y el postre y me voy. Sí. Y al otro día el postre y el bailador igual, ¿no? O los bailadores, ¿no? Y había muy pocos que pensaban de la forma esta que la vocación, que le costaba trabajo.
Sí, ahora hay menos. Cristina, el tiempo que yo estuve, que he comentado antes en la Pacheca, mi contrato cumple, y cuando voy a cobrar, casi a la semana, se niegan a darme el sueldo de la semana, porque quería que renovara, que no me fuera. Y yo decía que yo me iba, y yo decía que me iba, que no me iba, y yo, no, pues bueno, pues no te vamos a pagar, verás como mañana estás aquí. Le di las buenas noches. Al día siguiente me levanté, todo pensando, muy, muy temprano, cogí el teléfono para coger las limpiadoras, el servicio de limpieza. Ay, mire que es que se me ha olvidado que tenía que haber sacado el baúl, la ropa, y anoche no tuve tiempo. ¿Están ustedes así? ¿Hasta qué hora? Tal. Cogí mi ropa, saqué mi billete de avión y me vine a mi casa, y la semana se la regalé. Para ti el dinero, no quiero ni dinero. De verdad, se la regalé, pero por eso, porque yo también me notaba que yo en los tablaos yo me era un monótono, era que no me gustaba, llegaba un tiempo que no me gustaba. Sí. El mejor tiempo de tablao que yo he pasado lo pasé en Los Gallos también. En una época donde estaba Manuela Carrasco, Angelita Vargas, Ana María Bueno, al Carmen Arbeni, un plante de bailadora. Y además salíamos a bailar, no enemiga. No, porque nos llevábamos perfectamente. Había una armonía fabulosa, pero a la hora de bailar, amiga mía, estábamos que quedábamos pero había un movimiento en Sevilla, el festival. Había admiración. El tablao estaba de gente de aquí. Sí. Y ahora le dio por ir a periodistas nuevos, empezando Manfredi, José Antonio Blasque, una serie de periodistas, claro, tú ibas empezando prácticamente, muy joven ellos también, ¿no? Porque yo recuerdo de que me decía Manfredi, sí, hombre, dile al dueño que me cobre el más barato la copa. Que yo soy estudiante, ¿no? Las cosas de Manfredi, de Manfredi, ¿no? Carrero, yo te estoy hablando, yo tendría unos 18 años, cuando tenía 18 años. Y era bueno, pasín y todo, yo me pegaba dos meses allí ya, y ya me pegaba el cuerpo, ya era como si te faltara la vida. Yo estaba ya loco por coger y salir y volar. Sí. Bueno, tus hijas no salieron ninguna con las ganas tuyas, ¿no? No, Macarena sí tiene muchas cosas mías. Macarena. ¿Pero no del baile? No. Y pero sigue tomando clases. Y ella. le gusta. Sí, 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 canta jazz muy bien. Uh-huh. Canta jazz muy bien y sigue tomando sus clases, en amor de Dios, pero no es de bailar. Mundo del flamenco. Y a mi hija, a Rocío, una se llama Rocío, la otra se llama Macarena. Y mi perra se llama Triana. Y mi casa es muy andaluza. ¿Sabe qué más quiere? Sí, está llena de flores. Mi casa es muy andaluza. Llena de macetas. Macetas tengo. En la casa de aquí. 300 macetas tengo. Oye, ¿y cómo ha sido venir aquí a Sevilla otra vez? Siempre vengo, cada dos años. Cada dos años viene. Ojalá pudiera venir todos los años, pero... Pero tú vives Andalucía en tu casa, pero en mi casa, vivo en Andalucía y mi casa es andaluza. Sí, ¿y tus amigos de allí? ¿Eh? ¿Tus amigos de allí con una andaluza cómo conviven? Todo el mundo cuando vienen a casa dice, ay, me siento que estoy en España. Y a mí esa felicidad, porque pongo cositas, los manteles son a lunares... tortilla fallola. Todo. Los condimentos, digo, esto de me lo regaló Cristina, que lo compró en Badajoz, entonces todos comen pensando que están en España. Sí. Les hago como un peliculón. Bueno, Isabel ahora tiene ya nietos, ¿no? ¿Eh? Pero ya tiene nietos, ¿no? Sí, tengo cuatro. Tres niños y una niña de mi hijo que es español. Mira, sí que te saliera. Ojalá. Es que no me puedo venir más porque tengo mi madre y mi padre que viven. Mi padre tiene 95 años y mi madre tiene 90 y yo soy única hija. Por eso es la cuestión que yo no me puedo venir porque los tengo a cargo y no puedo. ¿Y baila de cuando en cuando o que se para a los amigos? ¿Yo? Sí, y sevillanas todo el día en mi casa se escucha. Y además... Lo vi a Juanito y a Antonio cuando a ellos dos cuando bailaron sevillanas con Obregón hace 4 años, ¿no? Más o menos. Y después ahora, el 12 de abril. Precioso. Les aviso a todo el mundo. El 12 de abril era el primero. El 12 de abril a mirar que vamos a tener que estar atentos, que ta, 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 ta. Y después las tertulias
de Ricardo. Ya todo el mundo mira las tertulias de Ricardo y todo. Y le digo que me comenten, sí. Y a ti te conocía por la voz y ahora te conozco en persona. Es que tenía la voz tuya tan dulce. Qué voz dulce que tienes, Carlos. Es que lo que hacemos siempre... Mira, yo he estado muchos años delante del micrófono y creo que ya a una edad el protagonista debe ser el entrevistado. Sí. Tú tienes que estar detrás. El importante es el que tú le hablas. Tú no vas que poner la voz. Porque hay que ser un poco humilde en este mundo, y eso voy también claro, a Juan Antonio. Claro. Es decir, oye, la voz nunca envejece. Mientras tú tengas neuronas, mientras tengas la textura de voz, siempre estás ahí, ¿no? Luego, por muchos años que tengas, yo recuerdo a Manolo Pará, mi director, con 78, claro, 80 años, estaba magnífico. Agustín Navarro sigue estando espléndido. Es decir, claro, que la voz, mientras neuronas la voz tenga, maravillosa está, ¿no? que tienes. Y entonces, cuando empezamos a hacer el programa que dirige Ricardo, y bueno, ¿por qué tanta gente que hay en el mundo, y en el mundo suyo, que no lo llevan a ningún lado, que no van a televisiones, y que son importantes, que han dado su vida por el trabajo? Sí, ¿por qué no los traemos aquí, ¿no? Las entonces, historias son maravillosas las que cuentan, ¿eh? Y entonces él de forma altruista hace esto por traer a gente de todo tipo. Bueno, torero también. ¿Eh? Pero además... No, bueno, pero me refiero de tu entorno, sí, ¿no? Sí. No estamos hablando de... Pero es que la gente se informa y les das cultura. Entonces, mira, la gente que tiene que disfrutar está más o menos en 780 mil visitas solamente las cosas que hace Ricardo. Sí, me refiero que tiene una divulgación a nivel internacional. Sí, es decir, que yo te la mando a ti, tú te la mandas al otro y tú controlas aquí, pero después ya al menos se lo manda 50 de allí, a 80 de allí. Sí, ¿sabes lo que pasa también, Carlos? Que cuando estás hablando con un profesional, te abres más. No, es que porque es que está el mismo lenguaje y se cuentan cosas que quizás sean incluso un poquito íntima, reservada tu vida privada, ¿no? Pero como estás con tu compañero, estás a gusto, estás charlando, este es pues se cuenta y hablando eso, el mismo lenguaje. Y se relaja porque y al además, público le gusta. Además, Ricardo es lo mismo delante de la cámara que detrás de la cámara, o sea, no da ninguna impostura, sino que como pero hablando el mismo lenguaje, que eso es lo fundamental. Sí. Hombre, la cuestión esta de hoy en día con lo digital y eso es que hoy aprietas un botón y te enteras lo que pasa en... Sí. Pero Ricardo, fíjate, nosotros estamos trabajando con esta cámara que tú ves, pero esta cámara tiene 4K, es decir, esto es que lleva una cámara así de grande. Antes había que traer un micrófono, había que traer otro con la luz, y esto ya ha variado todo, Entonces, eso es la posibilidad que nos da nosotros hacer una televisión de primera línea, ¿no? Y con una alta calidad. Esto tú no tenemos micrófonos puestos, la calidad es magnífica. O sea, y lo contento que tú estás con el teléfono, que te ha comprado. Carlos, me había olvidado que soy rociera, Sí. Eso está bien, entonces ahora el bicentenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Sí. Y entonces está ahora mismo el pueblo del Monte en ebullición, ¿no? Sí. Porque, y todos los pueblos. De hecho, la corona que va a tener la Virgen se la ha pedido y ha sido una idea de una de las hermandades, es que todo el mundo pues ponga un trocito de que tenga en casa. Lo que se hizo con la corona de la Esperanza de Triana. Que sea de todo el mundo, no se trata de... Tengo que ver la Esperanza, sí. Muy bien. ¿Y hasta Rocío? ¿Te han llevado a Rocío estos días? Sí, ¿no? No, ha pasado como tarde. ¿Sabes qué pasa? Que como he venido también porque se ha casado mi hija, me habían invitado a Huelva para la romería. Había una romería en Huelva. Sí, ahora que sí. Sí, pero no llegué. Eso del EP. Bueno. Porque yo vengo siempre a España y tengo que venir a Sevilla a ver a mi hermana, que es mi Cristina, es la... Bueno, que sepa que desafortunadamente ya hay compañeros que ya no están. No están. ¿No? Pero que sepas que eres bienvenida siempre, que aquí estamos. Y que coges un poquito de la tierra cada vez que vienen, ¿no? Vaya lujazo que tiene Juan Antonio, su primera figura. Cristina, que la lleva un coche otra divinamente. Pepa, Ricardo. Un lujo. Refiero, está con la gloria todavía que queda en Sevilla. Estoy con lo mejor. Ella es muy linda. Y yo reconozco que es lo mejor. Y como persona. O sea, sí, tiene, bueno, por eso. Son dentro y fuera del escenario, que es lo importante, ¿no? Lo importante es ser también persona fuera. Total. Y que la gente te quiera y que todos, lo mismo Cristina. Es que me llevo el amor y los abrazos y los besos. Sí, sí. Y después no quiero abrir la maleta para que no se me salga el olor. Y digo, no la quiero abrir porque se me va el olor de Sevilla, de Madrid, de todo, de todo el cariño, de los abrazos y los besos y las conversaciones y los momentos bonitos, me los llevo siempre. Y eso lo llevo
Y yo creo que lo transmito porque todos me quieren ir a ver y cuento y lo ven lo que yo les cuento. Porque así a mis hijas les contaba, en vez de cantarle una nana, le contaba cómo era Madrid antes de dormirse. Y cuando ellas vinieron acá ya conocían España. Claro. Y las alumnas mías le pasaba lo mismo, ¿eh? Se los va transmitiendo. Obviamente. Claro, les decía cómo era esto, cómo era aquello. ¿Tú das tus clases allí, ¿no? Sí, 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 ya menos, pero porque se ha perdido mucho la vocación. Qué lástima. Y te mezclan muchas cosas. Van como un souvenir, no van a aprender, van a... Bueno, sí, como que sí, vaya... Decíamos un poco bailar tango, un poco a bailar tango, fíjate tú, lo difícil que es eso, un poco, ¿no? La gente, un poquito de todo, sí, ¿no? Cierto. Todos un poquito y... Yo creo que la gente ha variado el mundo. El otro día yo hablaba con otros artistas y digo, mira, no pida, la gente solo era cuatro que estaban allí, estaban gente de la época de Romero. Sí, en sí. Un festival que estuvimos de cara a una señora que murió y entonces el marido se hizo un homenaje para ayudar a la investigación del cáncer del páncreas, ¿no? Además un buen rociguero. Y digo, no espere el silencio porque ya la gente de hoy no son así. Hemos vivido una época única. Única, o sea, claro. Ha merecido vivir en esa época y morir después, como haremos, pero con todo ese conocimiento y llevándolo todo. Hemos tenido la época de los Beatles, hemos tenido los Rolling Stones, o sea, que hemos sido jóvenes, hemos sido artistas, sí, hemos sido de todo y hemos visto a Elvis Presley cantar y hemos visto a bailar a los mejores bailadores y a los mejores artistas, hemos estado en los mejores teatros, con los mejores silencios, los mejores tablaos. Sí. Y eso ya no hay quien lo quite, o sea, ahora habrá otras cosas, pero no hay quien los quite. Estaba hablando, bueno, cantar a Vieja Estrella Morente, bueno, Estrella Morente es para matarse, ¿no? Como canta, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo de la época, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Ni con su padre, ni con nada. Ricardo, Pedro Ricardo, su hijo, ¿no? Es un concertista de piano de los grandes, o sea, me refiero de los grandes. Y qué honor pasar por el puente de Triana y escucharlo. Una altura increíble porque a medida que pasa el tiempo, más distancia hay entre los buenos y los que no son nadie. O sea, me refiero, el mundo ahora ya no son de gente, no, son o de grandes talentos o de mediocres. Ya no hay gente en medio. De mediocres. De medios ya no hay. Los ingenieros, los mejores. Los tocadores, los mejores. Los guitarristas, los concertistas. Sí. Todo lo mejor. Y el público lo hace. Lo que pasa es que hoy no se paga nada. Y hoy, cuando tú eras un artista, tú eras importante porque llevabas 20 detrás. Y llevabas el mejor cantador. Y llevabas el mejor guitarrista. Y llevabas todo. Hasta llevabas tu cómico para hacer el espacio intermedio para que la gente aflojase un poco, ¿no? Pero hoy no. Hoy llega uno solo, le ponen dos bailarinas de ballet que le ponen por allí, que ya cada cosa que sale en televisión dice, bueno, ¿esto quién es? ¿Será el coreógrafo que ha montado esto? Claro. Da igual coger un mantón que tiras en el suelo, sí, que pisas lo que ponen los Arturo Silla. Estamos en el todo vale. Sí, sí. Esto, todo vale. Sí, sí. Y no es así, ¿no? No todo es así, por ¿no? dos. Hay que finalizar porque estamos ya en una hora y pico de esto. ¿Tanto? Todo el tiempo del mundo, sí, pero nunca vamos a tener una mejor compañía. Lo que sí quiero es... que lancéis un grito para la salvación del resto de los artistas. Es decir, hay que respetar al artista, sí. Hay que contemplarlo, hay que saber que detrás de eso hay un gran esfuerzo. Es como los jugadores de fútbol no corren 20 veces un campo de fútbol porque son buenos, es porque están todos los días machacados entrenándose y no comen y están a dieta y teniéndolo todo, saben que mientras estén ahí no van a poder disfrutar nada. Tienen que seguir siendo profesionales, ¿no? Y en lo tuyo igual, ¿no? Tienen que privar de muchas cosas. Porque tú has estado allí con montones de gente en tu coreografía, cuando hacías lo de cualquiera de las películas que has hecho. ¿Cuántas horas lleva de ensayo eso, no? Y mantener su cuerpo. Sí. Y todo eso. Entonces vivíamos para ensayar. Claro. Se puede decir un poco así, ¿no? Sí, sí. Porque era todo el día, entrabas por la mañana, tomabas una tapita o lo que para mantener el estómago por la mediodía y seguías hasta las 6, las 7, las 8, la noche. No, y lo curioso es que cuando se fallaba lo más mínimo, cuando estaba ya de cara al teatro, que el público no se daba cuenta, pero se daban cuenta ellos. O sea, eran muy exigentes con ellos mismos. O sea, que. Totalmente. La exigencia propia, ¿no? Decir, bueno, si esto no se da cuenta nadie, pero. Cada día tiene que ser único y tiene que ser mejor que el día anterior. Y terminas de bailar y tú dices, ha estado bien, pero yo creo que mañana va a salir mejor. Va a ser mejor, toda vez va a salir mejor. Con esa idea, ¿no? Hoy en día bailan, bueno... Hay que ser muy exigente. En el baile hay que ser exigente. Digo el baile porque lo que ataña a nosotros. Hay que ser totalmente exigente. El sacrificio de querer ser y de superarte está por encima de todo, del sueño, de la familia, de todo. Ahí eso es una continuidad. Y es un sacrificio, un trabajo. Yo digo siempre que amargas son mis comidas. Música por la mañana, bueno, sí, música al mediodía, música por la noche, música a todas horas. Sí. Claro. Es que vives para eso. Pues vamos es que no te aburres nunca, es que vives para eso y pasa los años. Tenemos que darle un aplausito a...
A Isabela. Sí. Claro. Que te vaya con cariño. Mucho cariño. Y ahora la despedida. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía. Hasta la quinta noche llorando. Dice adiós.